Sale nuestro aguacate. Hola, yo soy Patty. Ahora vamos a preparar un rico y sabroso caldito de pollo. Ya habíamos presentado un video de un caldito de pollo. Ahora lo vamos a hacer un poco diferente. Este caldito de pollo va a tener el arroz ya integrado. La vez pasada hicimos el arroz, hicimos el caldo separado. Aquí le quitamos los pellejitos al pollo, le quitamos todo lo que pudimos de grasa. En el otro caldito no, en el otro video no se los quitamos. Hicimos el arroz aparte. Aquí va a llevar todo integrado. Entonces tengo tres piernas, tres muslos, dos calabazas, dos zanahorias, tres ajos, cosa que en el video pasado no le pusimos. Tres ajos muy grandes, tres varas de apio, la cuarta parte de un repollo, media cebollita. El arroz previamente es la mitad, es media taza, ya previamente lavado y enjuagado, y la sal al criterio de cada quien. Una tacita, esta tacita tiene, ¿cómo se llama? Perejil y, ¿cómo se llama el otro? Cilantro. Aparte vamos a hacer un pico de gallo sin limón, con el aguacate integrado también. Entonces esta es una manera para los que estamos cortos de tiempo y aquí vamos a hacerlo todo integrado. Vamos a empezar. Una olla con 4 litros de agua a hervir, miren, si ven, está en ebullición. Entonces aquí primeramente vamos a echar el pollo que yo ya le quité los cueritos. Son 3 piernas. Le quité toda la grasa que pude. 3 muslos. Una media cebolla, 3 ajos, demasiado grande, más o menos trae un equivalente como de 10 ajos esta cantidad. Vamos a echárselos y vamos a echarle su sal. Echar, es criterio de cada quien, ¿eh? Y así le eché. Y ahorita vamos a estarla cuidando. Cuando empiece a hervir y que se le junte la espumita, le podemos meter un, ¿cómo se llama? Un sedazo. Y luego saldría nada más la espumita. Entonces vamos a dejar que empiece la ebullición. Vamos a contar de la ebullición en adelante. Contamos 20 minutos. Mientras preparamos nuestro caldo y mientras la lumbre trabaja con el caldito del pollo, yo voy haciendo, mientras, nuestro pico de gallo, pero sin limón, con el puro aguacate, chile, tomate, cebolla y cilantro. Este no va a llevar caldito de limón. El limón ya se lo pondremos nosotros en el caldito. Entonces voy a preparando el pico de gallo. Vamos a poner 2 chilitos crudos. Si ustedes tienen una salsa más rica que esta, la pueden usar. Yo esta salsa la uso porque pues va a llevar aguacate y el aguacate combina muy rico con el caldito del pollo. Van a ver ahorita. Vamos a ir preparando nuestro pico de gallo. Todo de lo más chiquito que podamos, Vamos a poner ya nuestro pico de gallo ya listo. Muy diferente al otro pico de gallo. Cambiamos el limón por el aguacate. Y van a ver que ni tortilla hace falta aquí en este caldito. Terminamos de picar toda la verdura. Vámonos con el aguacate. Le vamos a poner 2 aguacates. No le pusimos toda la cebolla porque va a estar muy cargado de cebolla. Todo esto es criterio de ustedes. ¿Le gusta más el aguacate? Póngale más aguacate. El cilantro no les gusta, no les ponga. Es a criterio. Esto es solamente idea para hacer comida, para no batallar tanto. De aquí, de todo lo que yo pongo, ustedes van a escoger qué les gusta, qué le quitan, qué le agregan. Esta es la ebullición y de aquí en adelante vamos a contar el tiempo. Aquí ya está nuestro pico de gallo, ya le puse salecita. Vamos a, tengo medio vasito o menos de agua. Le vamos a poner una tapaderita o media. Una tapaderita de vinagre para evitar que se nos haga negro el aguacate.
Con esta nos va a durar el aguacate. Y este va a ser, hagan de cuenta que este va a ser la salsa para nuestro caldito de pollo. Aquí vamos a empezar a cortar la verdura. La verdura la podemos cortar chiquita o grande. Es el criterio de cada quien. Yo la voy a cortar así, pues no tan grandota. Y ya voy a tener listo aquí para ahorita que previamente yo los enjuagué y pelé las zanahorias y les quité las colillas y todo eso. Preparé toda la verdura muy bien lavada y peladita. Ustedes pueden cortar y darle, ustedes le pueden dar la presentación a la zanahoria la que quieran, si quieren pura ruedita, si quieren así rebanadita. Así rebanada. Y así sucesivamente con todo. Estas son tres varitas de ajo. Tres varitas de, perdón, de apio. Y yo ya voy a estar lista aquí con mi apio. Toda mi verdura ya picadita, enjuagadita y... la primera hoja del repollo, siempre, bueno, yo siempre la tiro. El arroz, media taza de arroz, ya previamente enjuagadito. Y ya nada más vamos a esperar los 20 minutos del caldito. Bueno, aquí tiene 15 minutos en ebullición nuestro caldo. Sabemos que el arroz es un poquito duro también. Entonces, a los 15 minutos es antes de la verdura. Es el arroz. Media tacita. Entonces aquí interrumpimos el cocimiento del pollo, el hervor, lo interrumpimos a los 15 minutos. Vamos a esperar que vuelva a agarrar otra vez la ebullición, otros 5 minutos y ya le estaríamos echando la verdura. Vamos a dejar que se cosa un poquito el arroz. Sabemos que se esponja mucho, entonces por eso es poquito. Aquí ya estamos viendo que nuestro arroz ya está abriendo, miren, ya está medio cocido. Y con los 10 o 15 minutos de la verdura... se va a poner apenas. Entonces vamos a vaciarle la verdura. Mucho cuidado de que no nos vaya a brincar el caldo. Y le vamos a poner también el perejil y el cilantro. Caldo y caldo de lo que sea. Lleva cilantro o lleva perejil o ambas cosas. Bueno, para mí, habemos muchas personas que cocinamos diferentes. Vamos a dejarlo con la verdura de 10 a 15 minutos y ahí el arroz ya estará completamente cocido. Ahorita tiene medio cocimiento el arroz. Vamos a vaciarle también el perejil con el cilantro. Y le daremos, vamos a esperarnos a la ebullición. Y luego esto ya sería todo el proceso del caldito. Aquí revisando nuestro caldo. El arroz ya terminó su... mira, está abiertito, bien cocido. Entonces, vamos a apagarle. Vamos a apagarle y ya damos por terminado este cocimiento. Vamos a echarle zanahoria, repollito, una piernita de pollo, el arroz, aquí está el arroz, un poco de caldito. Y aquí estaría ya. Bueno, este sería el final de este video de su caldo de pollo con el arrocito blanco ya integrado. Y pues los invito a compartir, los espero en el siguiente video. Y aquí aprendimos que el vinagre sirve
para no hacer negro el aguacate. Y aquí que nos vamos a ahorrar el tiempo de cocinar el arroz aparte del caldo. Aquí está el, en un solo guiso. Muchas gracias. Los esperamos en el siguiente video y compartan. Rico.